de Masters Week, que es aquí donde vivimos. Masters es cuando juegan golf, you know. Van a empezar a tener sus juegos cada martes y viernes. So, todos, ahorita nomás en sus prácticas no ocupan nada. Nomás se va así como con su ropa regular y le dice a su coach que lleve un glove. Pero ya el primer día hay niños que ya iban con su bat, su glove, su helmet, su mochilita, todo. Todos listos, pero nosotros queremos empezar esperando hasta este fin de semana para comprar sus cositas. So, vamos en camino a la academy. Y Eva, Tiago ya dormido como siempre. Parece su papá. Ulises, como que ya quiere caer. Es un nap time de ellos, ya es a la 1:30. And don't mind that right there. Es un vestido que me prestó mi hermana, pero que no sé. So yeah, we are going to the academy. And then I think we might go to, really quick, a Target. I want to go to Target. Yes, yes, we are. Because I want to get some, two shirts for los niños. Because el jueves tienen su blippy, their little blippy thing. So I saw that at Target they have like blippy shirts. A ver si las tienen aquí en ese Target. And then vamos a ir a la casa de mi cuñado because he has a carne asada para el ratito. So that's the plan for today. And I'm going to be taking you guys with us. Right? A ver, Rushish. A ver. Qué muy grande eso. No, no, este. Este. A comprar las blusas, pero no encontré ninguna. O encontré una, pero solo para Tiago. Pero le dices no. Solamente tienen de size 2T. Y tienen un mugrero aquí. Look. Miren. Tienen un chingo de ropa, está todo revuelto. Alright, you guys, so it's been a few days later. The vlog, I did it Sunday, so today is Wednesday, and Ulises hoy tiene su práctica de T-ball, so lo tiene esta semana el miércoles y mañana, pero mañana no puede ir because vamos a ir a un blippy show, so he's gonna miss practice tomorrow. So he has practice today, so I wanted to show you guys what I got from Academy for him, or what Rogelio got for him from Academy. Before he uses his stuff, so I think he might only use his spikes, sus spikes, va a ocupar hoy. No sé si vaya a llevarse todas sus cosas, yo no sé. Depende de lo que diga Rogelio, yo no sé. Él me va a decir
qué es lo que se va a llamar Ulises o no hoy. Pues les voy a enseñar las cosas así como produje. This is the damage that was done. Yo estaba pensando, like, nos vamos a gastar $100, like, 120. No, ok. Pero no estaba, like, todo estaba a un precio razonable, ok. Like, todo dice Rogelio que no pasaba de $40, so that's good, you know, because I know base, like, baseball stuff is expensive, especially those freaking bats. Están carísimos. So vamos a empezar. This is the first one, and it's a little backpack, you guys. Oh my goodness, this is so cute. Like, es una mochilita porque meto sus cositas aquí. Su pelota, su glove, su bat, sus spikes. So freaking cute. That's the first one. Y todo se lo pidió Rogelio, because cuando llegamos, luego Ulises me dijo que quería hacer de la pipí. So me fui con él y cuando llegué, Rogelio tenía todo el carrito lleno de cosas. This is his helmet. So cute. Oh my goodness. Ahí cuando Rogelio se lo estaba probando, Lex estaba haciendo, you know, el que no quería ponérselo según él, pero porque estaba un poquito de mal humor ese día. Pero cuando llegamos a sus prácticas, siempre se quiere poner los helmets que están ahí y no son de él, son de los otros niños. Entonces, ahora sí va a tener su propio helmet y voy a tener que buscar una manera de poder ponerle su nombre. Se me olvidó hacer eso. Dije que iba a hacer eso, like, iba a buscar algo en Amazon para ver si podía como ponerle el nombre a sus cositas para que, you know, no se confundan los niños y no se lleven las cosas de Ulises. Oh my god. Le compró estos guantecitos, son batting gloves, so, son unos guantecitos para que pueda batear. They're so cute and little, you guys. Oh my goodness, like, miren las bonitas. Ay no, qué chistosito. Y Rogelio lo agarró casi todo en blanco y negro, which I think is a good choice, because eso lo puedo usar de aquí hasta que esté grande. Yo no se lo puedo usar por muchas temporadas, porque estoy siempre estoy segura que si lo vamos a volver a inscribir para el fall, because tienen también chivo para el fall. Le compró unas pelotas que ya abrió una porque estaba practicando con él ayer. Solo agarró estas pelotas, que son actual, like, balls, pero son como más, son tipo balls, baseballs. Son, no son tan duras como las pelotas originales, because Ulises practica con una, pero es como de niños chiquitos, like, the little set que venden como en Walmart, you know, para los niños, para los bebés. Le agarró también este pantaloncito y se lo agarró en gris. Me dijo que no había otro size, era el único size que había en 4 en este color. Le dije que estaba bien. I was like, blanco, I don't know, you know. A menos que se lo pidan en blanco, pero no ha dicho nada a su coach. Blanco es muy difícil de limpiar. Y lo digo porque Rogel tenía un pantalón blanco cuando él estaba jugando baseball. And oh my god, it was so hard to clean. Y Rogelio me dice que cuando él jugaba baseball, like, su mamá le lavaba su pantalón y se los dejaba bien blanquitos. And I'm like, pues, ¿cómo le decía a mi suegra? Because a mí no, ¿ok? But look, gray. I was like, good. No le agarró ninguna shirt because todavía el coach dijo que le iba a dar shirt y una hat a los niños, pero no se las ha dado. So, ellos van a jugar en 2 semanas. Ahorita nomás están practicando. 2 semanas empiezan después de Masters Week. Van a empezar a jugar sus juegos. So, yo pienso que antes de que empiecen los juegos les van a dar sus playeritas y sus gorritas para que estrenen ese día. También le agarró este belt para su pantalón. Es el belt más chiquito que estaba ahí. Dice one size fits all. A ver si le queda. Yo pienso que sí le va a quedar. Sí, sí le queda. Rogelio was like, ¿tú crees que le quede? No, I was like, yes. No, sí, sí le queda, mira. Está chiquito como para su cinturita de Ulises. Sus spikes de Ulises. Que estábamos batallando para encontrarle unos, because the sizing para los spikes estaban como de raros, like, no sé qué tipo de sizing es, pero mira, como aquí dice 10K, and then I'm thinking like size 10, y Ulises es size 8, and then like, los que sean como size 8, size 9 eran como unos grandotes, so, no sé, no sabemos bien, pero son los que encontramos, and they're actually a size, like, le quedan un poquito grandes, pero yo digo que estaba bien, que, you know, like, los podía usar bien y le iban a durar. So, these are the spikes. Y como les digo, todo lo que le agarró Rogelio es blanco y negro. So, my baby did so good. Like, he knows. He also got Ulises his
glove right here. This is, he actually has two gloves that he got. Uno se lo dieron antes de que naciera, like, le dieron un little set, como el bat, like a blue bat, and then a glove and a little ball. Pero está usando ese y luego tiene otro set, no sé dónde salió el otro set, no sé si se lo compró Rogelio, no sé, pero tiene dos gloves diferentes, uno azul y uno rojo, que uno lo está usando él y uno lo usa Tiago, según, para que se ponga a practicar con ellos. Pero Rogelio dijo que le quería comprar uno nuevo porque dice que esos no están como like así, so look like this, para que les pueda cachar la pelotita. Last but not least is the bat. And this is the only thing that he didn't get in, like the colors, which is black and white, and gray. No sé por qué no encontró uno de color, o porque le gustó este, but you know, no importa. It's a bat, and this is gonna be Ulises's T-ball bat, which is so cute. Oh my goodness, I can't wait to see my baby play, like. I'm so nervous for him, but I'm so like excited. Y siento tan bonito, like, ir, you know, estar ahí con él practicando. Like, I try to, like, you know, be there and help him, y, you know, echarle porras, because I just, I don't know, like, it's so, like, cute watching him, you know. También siento como, no sé, like, siento feito, because Ulises, like, entiende poquito inglés, pero él es como, like, apenas, you know, like, él entiende como dos palabras. Él entiende como, like, frases grandes. Entonces, le tuve que decir a su coach que, porque a veces le decía que hiciera ciertas cosas y luego se quedaba así como que, like, you know. Y yo le dije a su coach, es que él entiende poquito español, inglés, like, solamente son, like, palabras, like, dos palabras. Like, él no entiende como una frase grande. You know, and I was like, so, le voy a como traducir ciertas cosas. And he was like, it's okay, like, está bien si tú le puedes traducir, you know, no me molesta. So I'm there, you know, like, translating, y estoy demostrándole, like, todo lo que hace su coach, you know, like, lo hago yo para que Luises, you know, también lo quiera hacer. And he loves it, he loves going to his t-ball practices, and su papá se puso a practicar aquí con él también, you know. So yeah, I'm just so excited for my baby, and I hope he continues to love T-ball. And you know, I'm gonna be, well, me and his dad, like, I am, like, so proud of my baby. Like, he has such a good dad, like, su papá. Y no pensé, like, no quería como presionar, like, presionar a Rogelio aquí fuera todas sus prácticas, you know, because él trabaja. Y Rogelio siempre sale bien tarde a veces, like, you know, puede salir a las 5, like, a las 6, pero ya después llega a la casa aquí como a las 6 y media, a las 7, it just, y más porque vivimos muy lejos, you know, so no quería como presionarlo a, you know, tener que salirse del trabajo y luego tener que manejar, you know, a llegar aquí, y luego las prácticas de Ulises son a las 6, so no quería presionarlo, but, you know, he was like, no me importa, like, tú ve por mí al trabajo, and, you know, que vaya así saliendo del trabajo, you know, yo quiero estar ahí, and, like, I was actually, like, venting on Instagram the other day, because yo me he dado cuenta que va mucho gringo ahí, you know, like, son puros gringos, and yo veo como ven a Rogelio, like, yo veo, like, yo siento todo, like, yo siento miradas, like, yo soy bien así, like energy, like, I feel people's energies, y yo siento cuando la gente se me queda viendo, y yo veo que la gente se le queda viendo a Rogelio, you know, because, you know, va vestido, like, después del trabajo, so, tiene su ropa de trabajo, and they look at him, and I'm like, you know, like, yo cuando la gente se la queda viendo así, yo hasta como lo abrazo más, you know, because it makes me so proud, you know, que su papá, aunque sea saliendo del trabajo, quiere estar con él, you know, le quiere estar ahí con él, viéndolo practicar y ayudándole y diciéndole, you know, todo eso, o grabándolo, you know, like, he wants to be there, he wants to support his son, and that's all that matters, you know. Cuando él sale, yo voy hacia donde él está trabajando, and we go together to Lisa's baseball practices, t-ball practices. And yeah, so en 2 semanas va a empezar sus juegos. A ver cómo le va a mi baby. I'm so, like, excited. Like, quiero verlos jugar porque su equipo es tan chistoso. Like, es tan chistoso ver a los niños jugar. Y cada uno está en su propio mundo. Y cada uno tiene su propia personalidad. And it's just, like, so cute and funny. So yeah, and I'm excited for Lisa's to make friends too. Oh yeah, I also forgot to show you guys what I got at Target. Pajamas are blippy, you guys, okay? I know, they're pajamas, but my thing is that I'm just gonna use the shirts. Y les voy a poner como pantaloncito, y uno con sus pantalones de mezclilla. Miren, son dos pijamas
el pantalón. Esas piernas salieron de $18, ok. Una short on Amazon is $20. And this is a two-set pajamas for $18, okay? And I already think Target is a little pricey, but, you know, it was an emergency. And plus, like, they can reuse this again, you know, like the pijama. So, yeah, this is what they're gonna use tomorrow for the Blippi event. I'm so excited. I hope they like it, you know. I really hope they do. I love, like, taking my babies out to, like, fun things like this. And I'm so happy and blessed that Rogelio wants to do these things with us too, you know, because he works a lot and I know he's so tired, but he doesn't care. Like, he still takes the time to, like, be like, okay, no importa, ya yo salgo en chinga del trabajo, me baño y nos vamos, you know. And I love that about him. I love that he wants to spend time with his kids, because yo siempre le digo a Rogelio, like, hay que hacer memorias y hay que llevar a nuestros hijos a cosas que a ellos les gustan, because ellos están chiquitos solamente por ahora. Like, cuando estén grandes, ellos van a querer hacer sus cosas, you know, y a lo mejor, like, espero que no, ¿verdad? No siempre, pero, like, va a haber un tiempo que ellos a lo mejor ya no quieran estar con nosotros, o ya no quieran salir con nosotros, o hacer esto. Entonces, like, yo no quiero que él o yo estemos, like, ay, like, no aprovechamos a nuestros hijos, you know, like, no, like, quiero hacer todas las cosas que podamos hacer, you know, o hacer cosas que a ellos les guste, you know, they love Blippi so much. So, like, if I can, we can take them to see Blippi, like, you know, o llevarlos al zoológico, o, you know, llevarlos al parque, o llevarlos a ver un monster truck show, o los dinosaurios, like, cosas así. Son las cosas que yo quiero que hagamos con nuestros hijos, because van a crecer. And I just want to look back and be like, que nosotros, yo y Rogelio digamos, like, nosotros hicimos tantas cosas con nuestros hijos y creamos muchas memorias con ellos y no nos sentimos, like, mal, you know, de decir, ay, hubiera pasado más tiempo con mi hijo cuando estaba chiquito. So, yeah, thank you, baby, so much, because sin él, like, no podríamos hacer nada de esas cosas. Like, él trabaja tanto y le chinga tanto para darnos lo mejor, and we are just so blessed to have this man as my husband and the father to my kids. So, I hope you guys enjoyed this little rant and this little vlog, and I will see you guys on my next vlog. Bye! I want to play too.